siguen los ataques contra líderes de sustitución de cultivos en el Bajo Cauca antioqueño. La nueva víctima es un hombre de 27 años quien fue asesinado en su casa, hasta donde llegaron presuntos integrantes de las autodefensas gaitanistas. El joven era beneficiario del programa de sustitución de cultivos ilícitos en el municipio de Tarazá. Organizaciones de derechos humanos alertan que ya son 3 los líderes sociales asesinados en Antioquia en lo que va de este año. Hoy empezaron las sanciones económicas por infringir el pico y placa en Medellín. Tras una semana pedagógica, quienes no cumplan la medida recibirán una multa de 390.621 pesos. A esta hora los trabajadores de Bellosalud se preparan para volver a protestar. Aseguran que solo se les ha consignado uno de los 4 meses que les adeudan. Son cerca de 450 empleados afectados por el no pago que aseguran asciende a 600 millones de pesos. A través de una carta, el alcalde de Medellín solicitó al presidente Santos que interceda para el nombramiento de curadores. Asegura que no contar con 3 de las 4 curadurías en propiedad tiene en colapso este sistema en la ciudad. En la vía Santuario Caño Alegre, la policía incautó 270 kilos de cocaína, avaluados en 1.350 millones de pesos. El cargamento estaba escondido en un camión. Según la policía de Antioquia, la droga pertenecía al Clan del Golfo. La Policía Metropolitana encontró un tractocamión con 8 bultos de marihuana. El vehículo fue interceptado en el barrio La América, donde capturaron 2 personas que habrían intentado sobornar a los oficiales con 20 millones de pesos, si les permitían fugarse con el cargamento de 260 kilos de marihuana. En el IDEA, la gobernación entregó ambulancias nuevas a 11 municipios de Antioquia. Se priorizó a los municipios que no contaban con este servicio o que tenían estos vehículos en muy mal estado.